Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Zanagaste Noticia. Estamos en vivo, señores, en el mejor día que tiene la semana, que son los días lunes, obviamente, y este que es el primer lunes de este mes de diciembre, hoy, 4 de diciembre, donde tenemos, por ejemplo, 14 grados de temperatura actual acá en la zona céntrica urbanizada de Villa Zanagaste, ¿no? 14 grados, la verdad, que de acuerdo al último programa, que fue el programa del día viernes, me acuerdo perfectamente, ¿cierto? La temperatura era totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, señores, es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar. Va a volver el calor. Tengo entendido que ya a partir de mañana, nuevamente, temperaturas muy, pero muy altas, ¿eh? También saludamos, como de costumbre, en cada programa, al departamento Castro Barros, a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, ¿eh? Un fin de semana con mucho deporte, en definitiva, ¿no? Con todo esto que está llevando a cabo desde la Asociación de Fútbol Argentino, en las distintas categorías que tiene el fútbol, obviamente, a nivel país, con esta final del torneo federal en La Rioja, entre la gente de Douglas High y también Gimnasia de Tiro de Salta, un partido que terminó empatado, que se definió por penales, la gente de Salta se quedó con el triunfo. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque, en el próximo bloque cuando hagamos la página deportiva, porque tengo notas, entrevistas con gente de Pergamino, con gente de Buenos Aires, que estuvo acá, vino al partido, pero vinieron a Zanagaste, especialmente a hospedarse acá y de acá obviamente viajar hacia el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, donde bueno, el equipo de ellos, como les estoy comentando, en este caso, perdió por penales ante los salteños y ahora tiene que jugar con el equipo de San Miguel, allá obviamente en Buenos Aires, ¿no? Después, hablando de los penales, guante de hablar de los penales del fútbol de primera, estábamos viendo el partido de River Belgrano, un partidazo, ¿no? Yo creo que más allá del resultado, ha sido un hermoso partido de fútbol. Hemos visto tres golazos en realidad, ¿no? Y donde un equipo de Córdoba que se hace fuerte precisamente en su provincia, más allá de que sea la cancha del estadio Mario Alberto Kempe, le digo, es la provincia de Córdoba en definitiva, donde es muy difícil ganarle a Belgrano, ¿eh? River gana en el descuento, le digo, pero un Belgrano que también por momentos fue muy superior al equipo millonario, ¿no? De todas maneras, me imagino que De Michele, obviamente, por el próximo partido, que ya sabemos que en este caso va a ser, luego de estos resultados, entre Racing y Rosario Central, que han empatado en este caso, y que de los 12 pasos se quedó el equipo rosarino, le digo, con esta posibilidad de continuar, señores, en estas semifinales, para ir buscando, obviamente, al finalista, ¿no? De este torneo que lleva a cabo la Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, vamos a dejar esos comentarios para el otro bloque. Lo que sí, tengo unos saluditos de cumpleaños también el día de hoy. Yo después los voy a decir, tengo anotado acá para no olvidarme. Le digo, vamos a comenzar escuchando, como es costumbre en el programa de los días lunes, en este caso el habitual informe policial en la voz del subcomisario don Ariel Romero. De semana, y bueno, de esta semana se inicia también. ¿Cómo está? Buen día. Buen día para usted, don Pozzoli, y para toda su audiencia. Sí, efectivamente, lo que fue el fin de semana, bastante tranquilo, no hemos tenido novedades de relevancia. En sí, lo más relevante que puedo destacar es los días 7, 8 y 9 del corriente mes y año en curso, va a llevar a cabo el tema de un rally, lo que es en esta localidad. El día viernes se mantuvo una reunión por parte de la gente, digamos, de la comisaría, a cargo de suscrito, conjuntamente con personal de planeamiento de La Rioja y los organizadores que van a llevar a cabo el evento. Uh-huh. En sí, bueno, se va, para que tengan en cuenta el tema de la gente, ya se va a comunicar, digamos, el tema del recorrido, por donde va a ser el tema de rally el día jueves, como así mismo el día viernes y sábado. Su comisario, en el día de ayer, también personal de esta dependencia, ha prestado servicio en el estadio de Vargas, como conocemos, ¿no? Como consecuencia del fútbol. Sí, efectivamente, fue designado, digamos, por superiores el tema del personal para la colaboración, lo que es el estadio de Vargas. Gracias a Dios, ha finalizado el evento sin ninguna novedad de relevancia.
Bueno, no sé si tiene algo más, hubo algunos detenidos, demorados, en este fin de semana particularmente. No, en sí, no hemos tenido ningún, digamos, evento, lo que es la parte bailable, detenido tampoco nos hemos registrado, como así mismo el tema de animales sueltos o alcoholemia positivo, bastante tranquilo lo que es este fin de semana. Creo que el tiempo también ha acompañado, ¿no? Un poco la llovizna y el frío ha hecho que como que estemos más calmos, ¿no? Sí, efectivamente, como hace resaltar usted, sí, la verdad que el tiempo es bastante fresco, así que bueno, pienso yo que el otro fin de semana vamos a tener bastante concurrencia en el departamento de la gente, tanto que viene el tema del rally, bueno, como la gente turística que concurre a diario, lo que es acá, no solamente lo que es Sanagasta, como así mismo lo que es la parte del distrito de Huaco. Ahí estaba entonces el habitual informe policial en la voz del subcomisario don Aire Romero, a quien por lógico agradecemos, ¿no? Bueno, un fin de semana tranqui también ha sido, podemos decir también, consecuencia de la temperatura, ¿no? Aunque parezca mentira, ¿no? Cuando se hace, no sé si de ese frío, pero sí de que estuvo fresco, estuvo bastante fresco en estas últimas horas. Vemos como que uno no tiene tantas ganas de salir, particularmente. Cuando uno siente frío, ¿cierto? Se queda un poco más en la casa, más allá también de la situación económica, ¿no? Lo que se vive. No todo el mundo ha tenido todavía la suerte de poder percibir su saber. En algunas reparticiones, ¿cierto? Hemos cobrado, pero la gran mayoría no. Que lo hacen precisamente en el día de hoy. En el día de hoy, bueno, en toda esta semana, voy a decir así, ¿cierto? Con estos haberes mensuales, ¿cierto? Que se está recibiendo a nivel provincial, ¿eh? También, después de hablar de materia de seguridad, podemos hablar de lo que es salud. Por eso hemos llegado una vez más al Hospital Seccional Teresa de la Cruz Herrera para hablar con su directora, con la doctora Teresita Díaz Vidal, para que nos comente lo siguiente en este informe. El fin de semana hemos tenido una atención por guardia de alrededor de 39 pacientes, ¿sí? Realizamos solamente una derivación a capital. En el día de la fecha hemos tenido mucha afluencia de pacientes por consultorio. Vinieron también a realizarse laboratorios y estamos con un internado en el piso, pronto a realizar una derivación al Hospital Vera Barrios. Doctora, la hemos visto ser invitada de una reunión con la gente del rally, ¿no? Del rally provincial, porque se disputa en San Agasta este próximo fin de semana esa carrera. No sé si nos puede comentar algo al respecto. Sí, así es, Jorge. Bueno, nos llamó la gente del municipio y de la organización del rally bueno, para poder armar este circuito y cronograma, ¿no? De todas las actividades y sobre todo la seguridad, ¿no? Tanto de las personas como de la gente que va a correr. Así que bueno, estamos en eso, ¿sí? En tratando de conformar los equipos, tanto para el día jueves, viernes y sábado. Así que bueno, ahí con el hospital vamos a estar haciendo la asistencia. ¿Algo más para comentarnos de acá, doctora? No, Jorge, por ahora todo bien, estamos haciéndolo de forma normal, así que bueno, los consultorios deben recalcar que los turnos son por orden de llegada y se inician a partir de las 8 de la mañana y 8 y media ya estamos iniciando el consultorio. La doctora Teresita Díaz Vidal, reitero, directora de acá del Hospital Seccional Teresa de la Cruz Herrera, con el habitual informe de salud, ¿no? Y en el día de hoy, en un despertar, podríamos decir un poco distinto, nos hemos encontrado con algo muy lindo, porque cada vez que se habla de una promoción o de nuevo egresado, como usted prefiera titularlo, es una alegría, no tan solamente para aquel que egresa, que termina sus estudios, sino particularmente para la familia, especialmente los padres, bueno, padres, hermanos, obviamente, como les estoy diciendo. Y ha sido el caso de Villa San Agasta, con una nueva promoción en su viaje de egresado, se sobreentiende que son los quinto años, obviamente, de ambos turnos, donde han viajado con un contingente de alumnos del departamento Castro Barros, por supuesto, Villa San Agasta, y también de Capital, ¿no? De estos tres colegios, voy a decir así, que han viajado, como vemos allí en pantalla, esta mañana.
Bueno, en el caso de los chicos de San Agasta, sus familiares los han despedido acá en lo que es la estación de servicio, voy a decir así, prácticamente en las puertas también, podría decir, de lo que es la oficina de turismo, ¿no? Acá en el departamento, sobre Ruta Nacional 75, prácticamente la arteria, ¿cierto? Principal que tiene San Agasta, como es la avenida Carlos María Álvarez, ¿eh? El coche que llegaba desde el departamento Castro Barro pasó, obviamente, para que traiga a esos alumnos, a estos flamantes egresados, a quienes van a viajar y conocer nada más y nada menos que la ciudad de Chapadmalal, le digo, y que se detenía acá en San Agasta, para que a quienes estamos viendo por ahí en pantalla también tengan esta posibilidad de poder viajar, ¿no? Le digo, nosotros lo hemos hecho hablar al intendente municipal, a Federico Esbiroli, acá para nuestra radio, pero también hemos tenido la oportunidad de poder hablar con él y lo vamos a escuchar en el próximo bloque. Le digo, respecto a una linda novedad que también le dieron ahí, digamos, a los alumnos, ¿no? Con una importante ayuda económica. Que bienvenido sea, más allá de que los gastos, o que ya estaban pagado digo, parte de los gastos, allá en lo que es la estadía, todo ese tipo de cosas que hacen a las empresas que llevan estos contingentes. Pero bueno, siempre uno gasta, hay que llevar unos pesitos para gastar en algo, traerse un recuerdo, darse algún tipo de gusto que uno quiera durante el viaje, ¿no? En el próximo bloque, Jorgito, lo vamos a escuchar, más precisamente cuando volvamos, Jorge, lo vamos a escuchar, le decía, al intendente municipal, ¿no? Vamos a buscar la pausa. Quiero mandar, Jorgito, si le parece, saludos de cumpleaños. ¿Eh? Vamos a saludar en el barrio de Las Pampas a doña Barbarita Herrera de Marqués, Doña Negra o Doña Negrita, como dicen sus amigas, sus amistades, amigas y amigos, le digo, que hoy está cumpliendo años, pidiéndole a Dios que la bendiga. Y que cumpla mucho más. Y también, acá en la zona céntrica, a doña Cholita, Cholita Galván, Galván de Aparicio, ¿no? Que también hoy está cumpliendo años. Y que el mejor regalo que tuvo, por lo que no me comentaba Cholita anoche en Kiosco Bardecico, ¿no? Donde estuvo haciendo ahí un mini agasajo, le digo, ha sido que más allá del saludo de su esposo y de todos sus hijos, ha tenido la suerte de conocer a una futura nuera, ¿no? Que ha sido una especie de regalo para ella de parte de uno de sus hijos, de Diego Raúl Aparicio, que anoche le presentó su novia, ¿no? Diego Raúl, más conocido como Pequero acá en el departamento, así que creemos que ha sido el mejor regalo que tuvo doña Cholita, porque aparentemente nuestro amigo Pequero se estaría, en este caso, contrayendo enlace en el mes de febrero, nada más y nada menos que para carnaval. Así que bueno, un regalo increíble para Cholita, así que el saludo para Cholita y para doña Negra también, que lo cumplan muy, pero muy feliz. Ahora sí, Jorgito, la pausa, ¿eh? La pausa. Joyería del Centro, ubicada a la Mima en Carlos Álvarez y Antártida, Argentina. Allí encontrarás las mejores milanesas de pollo, de cerdo, también matambre de cerdo, costillas, hamburguesas de pollo, bebidas al hielo, leña, carbón, huevos. Nuestros horarios de atención son de lunes a lunes de 8 a 14 horas y de 18 hasta la hora cero. Y nuestro contacto es 384-91-84-54. Pollería del Centro, tu pollería amiga. El acuerdo se trata de mantener los precios durante 30 días. Conjuntamente con el comerciante, la próxima disposición de él para poder encontrar estos productos en las distintas localidades. También devolverle un poco a la gente el esfuerzo de uno, que sepa que estamos todos en la misma. Y bueno, que vean el esfuerzo del productor y del comerciante. Frutería y Verdulería Augusto, de Dorita Romero, en pleno corazón de San Agasta. Allí encontrarás a muy buen precio y calidad
todo lo que necesitas. Venta de fiambres, lácteos, panificación, super ofertas en frutas y verduras. Nuestros horarios son de 8 de la mañana hasta la hora 1 del nuevo día, de lunes a sábado, y los días domingo desde la hora 9 hasta la hora 0. Frutería y verdulería Augusto, en pleno corazón de San Agasta. Porque hoy nos toca a todas y a todos ser protagonistas. Gobernamos para todos, pero tenemos una mirada especial para los sectores vulnerables, los que sufren las injusticias. Kiosco Centro, un comercio al servicio del turista y del sanagasteño. Línea completa en golosinas, almacén y lácteos. También tenemos productos regionales y la mejor comida rápida. Sándwich, lomos, pizzas y cafetería. Estamos ubicados en el corazón de San Agasta y contamos con una amplia terraza para tragos y picadas. Kiosco Centro, calle principal y Antártida, Argentina, a una cuadra del edificio municipal San Agasta. Ya está en marcha la segunda etapa del gasoducto productivo. Esta importante obra garantiza gas natural para uso residencial, industrial y comercial a Paquía, Vichigasta, Nonogasta y Chilecito. 130 kilómetros de cañería que beneficiará a más de 53.000 riojanas y riojanos. Seguimos construyendo obras que permitan potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico de la provincia. Obras trascendentales, obras que queremos, obras queridas. Despensa San Cayetano, de Mercedes Ferreira. Venta de fiambres, lácteos, panificación, bebidas al hielo, gas, leña, carbón, anexo, verdulería. Los Super Pancho también los tenemos nosotros, abierto de 8 a 13 y de 17 hasta la hora 22. En San Martín, esquina Virgen India, está Despensa San Cayetano. Estamos en la temporada de calor y es cuando más atentos debemos estar a la proliferación de criaderos de mosquitos, alacranes, roedores, moscas y otras alimañas. Para eso, mantengamos nuestros ambientes libres de recipientes ocultos que sirven de criaderos. Desde el programa Manzanas Saludables, no paramos ni un solo día en el descacharreo, limpieza y prevención del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue. Vos sos una parte fundamental para lograrlo. Entre todos podemos. La nueva aplicación para afiliados de APOS les brinda la posibilidad de tener su credencial digital autorizada y la de sus familiares adherentes en su celular. Podrán descargar la aplicación desde Google Play Store en el caso de que tengan Android o desde la App Store si tienen iOS. Una vez descargada la app, deberán ingresar los datos del DNI y número de afiliado para validar su identidad en el sistema.
Recibirán automáticamente en su casilla de correo un código de verificación que deberán ingresar en la aplicación. Una vez que finalizó el proceso de validación, ya podrán visualizar la credencial con su nombre y número de DNI. También podrán ver las credenciales de sus familiares en caso de tener adherentes, desplazando la pantalla hacia la izquierda con el dedo. Descargar la credencial y generar el código o token virtual. El código tendrá una duración de 5 minutos para poder visualizarlo. Ante cualquier duda, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico 11 64 36 66 89 o soporte@digidoc.com.ar. APOS, estamos para cuidarte. De todo Valentino, regalería, bazar, juguetería, librería, artículos de jardín, anexo, insumos tecnológicos. Nos encontrarás en Avenida Principal Carlos María Álvarez, en los horarios de 9:30 a 13 y de 18:30 a hora 22. De todo Valentino. Peluquería Santi y Alina, de Trini Mercado. Cortes para damas, caballeros, niños, cortes unisex, lavados, brushing, teñido, queratina, manicura. Nuestros horarios de la hora 9 hasta la hora 13 y de 18 a hora 22. Peluquería Santi y Alina. De nuestro gobierno provincial, pudimos concretar la entrega de 20 nuevas viviendas para que las familias sanagasteñas disfruten de un techo digno. Estamos transformando la realidad de nuestro pueblo con obras para brindar una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando comprometidos. Intendente Federico Esbirali, Viceintendenta Cristina Molina, Diputado Hernán Gurgoni. Joyajería La Merced, de Silvina Vergara, en Avenida Principal, Carlos María Álvarez. Allí encontrás alimentos balanceados, veterinaria y todo lo que tu mascota necesita a muy buen precio y calidad. Joyajería La Merced, con sus horarios de atención de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Mi nombre es Julieta Villarroel. Estamos trabajando hace dos semanas ya. Yo me llamo Valentina Aitana Monteros, soy una chica trans y bueno, estoy acá trabajando en La Rioja Textil. Fueron un curso de capacitación de 3 meses y bueno, después nos derivaron a cada una a una fábrica. Inaugurando 2 nuevas fábricas, bueno, que genera oportunidades, un trabajo digno para más de 50 familias que ven en esto una oportunidad de desarrollo, de crecimiento y de mejorar, por supuesto, la calidad de vida para ellos y de su familia. Antes, bueno, era trabajadora sexual, trabajaba en la calle, así que gracias a Dios, bueno, empecé este emprendimiento y a seguir. Para nosotras las chicas trans es un orgullo pertenecer a una empresa, tener una obra social que nos pueda tener con qué defendernos en la vida. Para nosotros es muy importante destacar la inclusión laboral,
el colectivo LGBTQ, que hoy en día forma parte del sector industrial, algo que nunca pasó en este sector y que hoy podemos ver como mujeres trans forman parte de este trabajo industrial que las dignifica y que les permite generar esas oportunidades que realmente se merecen. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Camping Villa Avelina de José Luis Agüero y familia. El lugar ideal para acampar en San Agasta. Carpas, piletas, cena show, los mejores tragos y la rica comida regional la encontrás en Camping Villa Avelina, San Martín, esquina Virgen India. Ya está en marcha el plan de asfaltado en todos los departamentos riojanos. Con el permanente objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, coordinamos con todos los departamentos de la provincia este anhelado proyecto. Con más de 300 cuadras de asfaltado y reasfaltado, garantizamos una mayor seguridad en el tránsito, una mejor accesibilidad a nuestros servicios y actividades y el bienestar de nuestras comunidades. Obras queridas, con sentido federal. Gobernador Ricardo Quintela. Es muy importante tener lugares en condiciones dignas para atender a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, para recibir a nuestro pueblo. Porque nosotros en estas oficinas hacemos trámites muy importantes. Hacemos trámites que nos permiten vivir un poquito más tranquilos, que las familias argentinas, en este caso las familias de La Rioja, vivan un poquito mejor. Dispones en la apertura de una unidad operativa de atención de esta Administración Nacional de la Seguridad Social en la localidad de Villa Unión, en la provincia de La Rioja, y otra en la capital de la provincia de La Rioja. Con lo cual hoy estamos inaugurando dos nuevas oficinas. Para que vos veas que tu nieto tiene la posibilidad de tener una oportunidad diferente a la que tuviste vos. Que tus hijos seguramente tuvieron una oportunidad diferente a la que tuviste vos. Por eso, esa es la satisfacción nuestra. Que nuestras generaciones que nos siguen tengan un país muchísimo mejor y que valga la pena vivir. Continuamos en este San Agasta Noticias, en este segundo y último bloque, donde vamos a recurrir, como siempre lo hacemos en cada uno de los programas, a la efemérides sanagasteña. No coincide con esta fecha de hoy, 4 de diciembre, pero sí vamos a hablar este día martes, porque también estamos obviamente en la pantalla, si bien es cierto ya con el programa en diferido, pero quiero decirles que un 5 de diciembre de 1925, se van a cumplir 98 años, se están cumpliendo este día martes 5, asumía como comisionado municipal don Raúl Casariego,
en 1925. En 1947, ¿no? Un 5 de diciembre, respecto a obras, se adjudica a la herrería artística de Francisco Mazzarelli, se le adjudica la construcción de un mástil para colocar en la plaza, en el barrio, la plaza, ¿no? En el que estuvo ahí unos años adornando ese espacio con nuestra enseña patria. Un 5 de diciembre, pero ya del año 2009, respecto a religiosidad, se inauguraba la capilla de la Medalla Milagrosa en el Secadal, propiedad de la familia Flores, como todos sabemos, celebrándose la primera misa allí en ese lugar. También en el año 2009, y también respecto a religiosidad, en la zona de los nacimientos se inaugura el oratorio con la imagen de la Virgen Inmaculada, Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, conocida como de los Trece Ritos, en propiedad de la familia Bazán Zárate. Ahí está, señores, lo que es la historia en sí de nuestro departamento. Y hablando de historia, en el primer bloque lo decíamos, es histórico también, cada vez, ¿no?, que hay egresados, porque sabemos que son, por supuesto, los futuros profesionales de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra provincia y por ende de nuestro departamento. Por eso vamos a escucharlo al intendente municipal esta mañana cuando estaban ya a punto de partir de viaje. Más que nada, ¿no?, a Chapalmalá, un viaje totalmente gratuito con un aporte de la provincia y por supuesto con una gestión a través de Juventud. Y aparte de eso queremos comunicarles que vamos a hacer un aporte económico desde el municipio para todos los chicos que estén viajando. Acá nosotros tenemos listado, son 15 chicos del turno mañana de quinto año y 10 del turno tarde. Hemos logrado llegar a un monto de 20.000 pesos por chico, le vamos a hacer una entrega, eso equivale a una inversión de 500.000 pesos, pero es para que todos ustedes tengan, por supuesto, en cualquier tipo de gasto, más allá que es gratuito, que está pagado, pero sabemos que las excursiones y que todo, por ahí los papis, ¿no es cierto?, nos tenemos que quedar y acá todo sigue, y bueno, no tenemos el aporte económico para entregarle, así que bueno, esta gestión es para ustedes. Así que simplemente para que lo disfruten, para que lo vivan y para que este viaje sea inolvidable para todas y para todos. Hacemos una entrega rápida antes que se nos vaya el colectivo, sabemos que ya están saliendo, así bueno, vamos a ir nombrando si es que están. Primero vamos con el turno mañana, Aguilar, María Virginia. Bueno, cuando venga, que pase. Álamo, Máximo, Daniel. Argañarás, Mercado, Ever. Disfrute y cuídese. Córdoba, Fuente, María Agustina. Ferreira, Mercado, Luisana. Bien, bien. ¿Ya no? Fuente, Rodrigo. Aquí. Ahí está, Rodrigo. Fuente, Ever, Sebastián. Sí, ¿Cuál es? Gómez, Romero, Gabriel. Ahí está. González, Gita, Martina. Bueno, ahí está el intendente, señores, el Fede Viroli, nuestro intendente, reitero, entregando esta importante ayuda económica, que bienvenida sea, por supuesto, para los chicos, bueno, y también aconsejándoles, pidiéndoles, cierto, que por un buen comportamiento en este viaje, que seguramente será inolvidable. Yo un poco, Jorge, antes de ir a lo que estamos a continuación, quería decirles también, porque a mí siempre me gusta recordar estos momentos lindos que son cuando uno egresa, que nosotros hemos tenido la suerte desde este lugar como Villa San Agasta, en aquel 1988,
Recuerdo que Carlos Menem, el doctor Carlos Saúl Menem, estaba en su campaña, en su famosa caravana de la fe por todo el país, como candidato, ¿no?, a presidente de la nación en las elecciones de 1989. Que si bien es cierto, no asumió él un día de diciembre, sino 6 meses antes, el 8 de julio de ese año, para más datos. Le digo, entonces, él era gobernador de La Rioja y estaba en la campaña, le digo, de candidato. Lo había dejado al vicegobernador a cargo, en este caso al profesor Cabero, y nos dio la posibilidad, mediante gestión también de acá de Américo Bayo como intendente, de la rectora Nora Castro de Moreno, de poder conseguir un viaje. Y nosotros creíamos que el viaje iba a ser acá a Córdoba, digo, a lo mejor acá, no sé, los viajes más comunes, Córdoba, Mar del Plata, ¿cierto? Por ahí, para el sur, también Bariloche. Pero nos fuimos a Misiones, era la provincia de Misiones, prácticamente ya los límites ahí con Paraguay, Brasil. En realidad hemos estado en el punto tripartito, en el camping El Pindó, me acuerdo allá, en Misiones hemos conocido las cataratas, un viaje realmente inolvidable, ¿no? Por eso hay que disfrutarlo y pasarla de la mejor manera. Bueno, lo que no le hemos pasado de la mejor manera somos nosotros, los hinchas defensores de La Boca, porque Andino no ganó. Esto dice el título, Andino pegó primero y se le ganó a Defensores en el partido de ida, hablo del fútbol riojano obviamente, en el arranque de pre-octavos de finales. Andino asestó en primer golpe 1-0 a Defensor de La Boca. Federico el Taita Fuentes fue quien marcó para el Andino Sport Club, ¿no? Y mientras vemos esas imágenes, y hubo expulsados. Por parte de Andino se fue Federico Fuentes, Hugo Cortés, Víctor López por parte de Defensores, y también Gaby Brizuela, que es el técnico en este caso de Defensores de La Boca, ¿no? La figura fue Isaías Mercado de Andino Sport Club, y la revancha se jugará el próximo fin de semana, donde Andino será local. Bueno, y ahí les voy anticipando donde nosotros ganaremos. Les digo así de ya, un resultado. Sí, hay una rivalidad, bueno, lo vemos a Gonzalo Bazán, ahí y a Manuel Herrera, bueno, Manuel Herrera obviamente, un jugador, a Nicolás Herrera, hijo del querido Checonato Herrera, le digo, apaciguar, ¿cierto? Tratar de poner las cosas en orden por la experiencia, digo, como tiene. Si bien Gonzalo también tiene su vasta experiencia por haber jugado en el fútbol profesional de AFA, le digo, pero claro, son momentos y momentos que hay en el fútbol, uno por ahí es como que se olvida de todo, y particularmente si se trata de algún clásico, como lo son, obviamente, también Defensores y Andino, Bueno, el próximo partido, si Dios quiere, voy a estar. Si no, no me lo puedo perder, más allá de que sea en la cancha del Polideportivo 20 de agosto. Así que vamos a estar alentando, señor, al DF. Bueno, vamos a hablar, Jorgito, o vamos a ir a las notas, Jorge Enreda, ¿no? En este caso, ya que estamos en el tema fútbol, porque la final del torneo Federal A se jugó acá en La Rioja, en el Carlos Augusto Mercado Luna, Douglas High de Pergamino y Gimnasia y Tiro de Salta. Y los hinchas, o parte de la hinchada de Douglas High, estuvieron acá en Villa San Agasta. Acá se hospedaron a descansar en este lugar, en este remanso que tiene el tiempo, podría decir, de manera metafórica y literaria. Entonces yo he hablado, más precisamente anoche, más allá del resultado que era conocido, le digo de esta derrota por penales de la gente de High. Le digo, he hablado con Quique D'Andrea y con Santi Marino. Ya los vamos a escuchar y vamos a mostrar también, por supuesto, ¿no?, toda esta familia de hinchas del Douglas que estuvieron acá en San Agasta. Hola, gente de Jai, ¿cómo estás, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, Jorge. Bueno, Santiago, hola, Jorge. Un gusto también hablar con ustedes, ¿no? Y por esas cosas que tiene el fútbol o por esas cosas que tienen también los árbitros, ¿no? Nos tocó perder. Por penales, muy digno, la verdad, muy digno, el equipo de Pergamino. Bueno, Quique, comentame con más detalle cuándo salieron de Buenos Aires, bueno, cuándo llegaron, cuento, hasta cuándo se quedan. Nosotros somos de Pergamino, que es el norte de Buenos Aires. Salimos ayer a las 5 de la mañana y llegamos tipo 4 de la tarde.
nos alojamos acá en Sanagasta, nos han atendido muy pero muy bien. Y un poco triste ahora por la derrota, pero bueno, esto es fútbol y tiene revancha. El jueves que viene jugaremos con San Miguel por el ascenso. Sí, bueno. Y contento por el viaje, es la primera vez que vengo a La Rioja. Bueno, un poco el comentario, ¿no? Del partido en sí, cómo lo vieron al equipo, fue mejor el equipo de Salta, ustedes fueron superiores, no se mereció perder, más allá de que no se gana con merecimiento tampoco, ¿no? No, el partido, Douglas jugó bien, para nosotros lo venimos siguiendo toda la temporada, Douglas jugó bien, si lo decimos a nivel de clubes, Gimnasia y Tiro es un club más grande que nosotros, pero Douglas a nivel partido específicamente jugamos bien, el gol lo mereció Douglas. El arbitraje, no diría tanto. Yo digo que el arquero Douglas tuvo una salida fallida y nos empataron y los penales sabemos cómo es. Suerte, sí, ¿verdad? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, gracias por venir. No sé si les queda algo más para comentar, para decir, ¿no? Nos trataron muy bien. Trataron muy bien. La verdad fue un gustazo el viaje. Bueno. Fue muy lindo el viaje, lástima el partido. Con distintas generaciones, veo algunos unos niños, ¿no? Sí. Unas criaturas que están con ustedes acá, ¿no? Sí, en realidad el viaje está armado por ellos también, que son muy fanáticos, y para que disfruten con nosotros. Bueno, que tengamos suerte, más allá del resultado deportivo, ¿no? Que tengamos un buen año y que también tenemos un cambio de gobierno a nivel país, ¿eh? Gracias, Jorge. Sí. Muchas gracias, un saludo a toda la gente de San Agasta y de La Rioja. Para Quique, de Andrea, para Santi Marino, para todos, para los pibitos también que estaban allí anoche acá en el kiosco Bar de Sico, ¿no? Hablando, por suerte, ya había pasado el partido, no se pudo dar. Bueno, los penales son suerte, comúnmente. Esta vez fue para la gente de Salta, felicitamos obviamente a la gente del equipo de Gimnasia y Tiro. Estuvo Oscar Palavecino, Jorgito, el chaqueño. Ahí está don Oscar, que muchas veces vino acá a Sanagasta también, vino a alentar obviamente a su equipo de Gimnasia y Tiro. Y un saludo a todos los salteños y salteñas que viven acá también en La Rioja, pero particularmente en Villa Sanagasta. Sabemos que hay gente de Salta, por ejemplo la familia 5, que se me viene hacia la memoria, que sé que son de Güemes, obviamente, en la provincia de Salta, como otras personas más que están acá en nuestro departamento, ¿eh? Bueno, Jorge, y hablando un poco del partido, porque yo por rato veía el partido de Rosario Racing y también por ahí enganchábamos con el partido de Douglas High, le digo, y Gimnasia y Tiro. Tenemos que decir que después de 23 años, mientras vemos los penales, después de 23 años, el Albo vuelve a la segunda categoría del fútbol argentino. El Albo, el equipo salteño, se coronó campeón por primera vez del Federal A y subió a la Primera Nacional. Tras una final cerrada y muy pareja que terminó 1-1, el equipo de Salta se impuso desde los 12 pasos y vuelve a la élite del ascenso. Gimnasia y Tiro de Salta jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. Y la fiesta fue interminable porque el Albo tuvo que sufrir para coronarse en el torneo Federal A. Pero en los penales, como estamos viendo, contó con la fortuna que siempre se necesita en estas definiciones, pero sobre todo porque brilló Federico Abadía, que tapó dos para que el grito explotara en la noche de La Rioja, ¿eh? Y en la noche, podría decir Jorge Fresca, aunque parezca una locura lo que estoy diciendo, teniendo en cuenta la alta temperatura que hemos tenido prácticamente en casi toda la semana, ¿no? De 41 grados, inclusive, como el otro día, a modo de broma, decía, hemos salido primero en La Rioja, hemos ganado todas las otras provincias, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, en temperatura, y que de repente se sienta frío, porque realmente se ha sentido frío. Era una cosa increíble. Inclusive el horario se lo ha hecho. En una final comúnmente no se juega de noche, Jorge, se juega con la luz del día, precisamente por todo el operativo, para evitar cierto problema. Pero se lo hacía casualmente, ese horario se había determinado esos días antes, como consecuencia de la alta temperatura. Era un riesgo también jugar, se imagina, Jorgito, jugar a las 5 de la tarde acá en el estadio con 41 grados ambiente y el calor, la temperatura, el cemento y todo eso, no, 50 grados tranquilamente, es morirse. El último penal, señores,
Y bueno, la algarabía y la alegría del equipo salteño coronado acá en la Río, que esto también pasa a la historia, Jorge, a la historia de la, en este caso, de nuestra provincia, del fútbol de nuestra provincia, si bien es cierto, esta es otra categoría del fútbol a nivel país, pero bueno, se ha jugado en La Rioja y aquí por primera vez el equipo de Salta, esto es algo que el chaqueño no se olvida nunca, como todos los hinchas de Gimnasia y Tiro, seguramente decir, en La Rioja fue donde nos consagramos campeones por primera vez. Ahí está, señores, esto que tiene el fútbol. Y Jorgito, del fútbol, mientras vemos este caso, ¿no? El trofeo, todo esto, que el máximo el galardón, como también se estila a decir, tan ansiado por todos aquellos que lo juegan. Y que bueno, insistimos, está bien, el partido fue 1-1, desde los 12 pasos se quedó la gente de Salda con el triunfo. La gente Dula a seguir trabajando, si bien ese partido con San Miguel, donde tienen otra oportunidad. Decía Jorgito, vamos a dejar la pelota un rato y nos vamos a trepar a los autos. Es decir, así porque también estamos en la semana, estamos en la cuenta regresiva del Coronación, el Rally Provincial, que culmina esta fecha, este año 2023, con esta última fecha acá en San Agasta. Hemos hablado con Jorge Illane, que estuvo acá con el Dani Llamas, ¿no? Que estuvieron con autoridades, por supuesto, del gobierno municipal, que estuvieron, en este caso, con la gente de bomberos, la defensa civil, del hospital, de nuestra comisaría, hablando de todo esto que va a suceder, señores, en las próximas horas. La nota con Jorge Illane, con el presidente del nuevo Rally Riojano. Gente, bien, gracias a Dios, ya estamos finiquitando detalles, ya estamos listos ya para que el otro fin de semana 7, 8 y 9 ya tengamos el Gran Premio de Coronación acá en San Agasta, una ciudad tan fierrera, ¿no? Así que, bueno, contento porque siempre nos tratan bien y nos da gusto venir, ¿no? Jorge, nos ponen prácticamente casi lo mismo, porque te escuchaba que por ahí se modifica uno solo en Huaco, ¿no? Así es, vamos a correr los premios nacional, Vista Larga Marinelli, después en Pampa la Viuda y el corredor turístico. Se modifican partecitas nada más que ya teníamos más de experiencia, que se rompía mucho, entonces vamos a pasar por otro lugar para que no se rompa tanto y puedan llegar la mayor cantidad de autos, ¿no? Jorge, el jueves tenemos Shakedown acá en San Agasta y también un super especial en la tarde-noche prácticamente, ¿no? Así es, exactamente, tenemos un Shakedown, una prueba de auto a partir de las 15 hasta las 17 y vamos también a alargar un super play nocturno, primera vez en el campeonato, hace mucho que no se hacía. Hacerlo acá en San Agasta, están todas las condiciones dadas y bueno, a las 20 y 30 horas van a llegar el primer auto para después ir a asistencia y después hacer la rampa simbólica, ¿no? Así que bueno, yo creo que va a ser una gran fiesta, un gran show y bueno, y seguramente va a haber muchísima gente apostado ahí en ese Super Prime, ¿no? Jorge, escuchamos otras modalidades como va a ser la terminación, una entrega de premio, no hay nomás, ni bien termina la carrera prácticamente ya el sábado en la siesta, sino en la noche sanagasteña, ¿no? Así es, por eso como que adelantamos, ¿no? Por el feriado nacional, la carrera, corremos viernes y sábado, y el sábado a la noche, en un lugar muy pintoresco de acá de San Agasta, vamos a hacer entrega de premio con un pequeño agasajo para pilotos, navegantes, mecánicos y toda la familia, ¿no? Y todos quienes componen el rally provincial. Así va a ser una gran entrega, como merecemos, ¿no? Este gran campeonato. Jorge, ¿son muchos los binomios que vienen? Sí, tenemos alrededor de unos 60 preinscritos, calculamos que un poquito más. Yo creo que es un muy buen número para los tiempos que se viven, ¿no? Así que bueno, contento porque nos han acompañado, siempre hemos tenido esa cantidad a lo largo de años, a lo largo de estas 7 fechas que hemos hecho y bueno, es una de las caras que nos vienen siguiendo, venimos haciendo las cosas bien y eso es lo importante, ¿no? Suerte. No, muchas gracias. Bueno, ahí está Jorge Illane, ¿no? Hablándonos, por supuesto, de todo esto, que yo lo voy a reiterar, ya ponemos una placa en pantalla. Durante los días 7, 8 y 9, señores, rally en San Agasta, El día jueves hay un shakedown, les comento esto antes de comenzar a leer la pantalla, porque ahí no habla de shakedown, porque es algo optativo, digamos, no es obligatorio que todos los corredores vayan a hacer el shakedown, es decir, un tramo de carrera. Esto va a ser acá a partir de la hora 15, pero sí, ya comenzamos con esta cartilla, hablando del mismo día jueves, acá sí, ya en carrera por el campeonato, con la suma de puntos, obviamente. Le digo, en este súper especial
sería Sanagasta-Sanagasta, que tiene un recorrido de 4 kilómetros y la largada es ahora a la hora 20:33 del día jueves. Comienza en el barrio de Santa Lucía y termina en el campamento acá de la familia Lago, voy a decir así, en toda esa zona. Y luego, por supuesto, en la noche es la rampa, acá en lo que es el municipio. Los autos, el parque cerrado va a ser el estadio de fútbol, Daniel Fuente. El parque de asistencia va a ser en el camping de Angulo. Y el día viernes a la hora 9 se pone en marcha, en este caso, el Prime Vista Larga Marinelli, que tiene un recorrido de 19 kilómetros. Luego, en tramo de enlace, van a Pampa de la Viuda. Ahí hacen el segundo especial, o el tercero sería en realidad, de 8 kilómetros, es a la hora 10:06. Luego hacen el rulo, demás, y vuelven a Vista Larga Marinelli a las 12:24. Y Pampa de la Viuda a la hora 13:27. Y ahí termina la jornada del día viernes. El sábado hacen Huaco Marinelli a la hora 9. Tramo de enlace hasta el corredor turístico El Bosquecillo a la hora 10:06. Luego vuelven, digamos, Huaco Marinelli 12:04. Corredor turístico El Bosquecillo 13:07. Y después corredor turístico El Bosquecillo, porque se lo va a repetir también, a la hora 14:52. Por supuesto que entre esos horarios, en un momento ellos van al parque de asistencia, cargar combustible, bueno, reparar algún problemita que tengan con sus máquinas, ¿no? Y también decirle que la coronación va a ser en horas de la tarde-noche, con la premiación y con todo aquello que se tiene preparado, y que va a ser un poco a modo de sorpresa, me atrevo a decir también, para este rally provincial en su última fecha, Bueno, señores, Jorgito, estamos ya en la parte final y tengo un saludo de cumpleaños también, en este caso para un querido amigo, ¿no? Casi mi hermano, podría decir así, que este martes 5 de diciembre va a estar cumpliendo años. Se llama Jorge, igual que yo, pero yo le digo Jorge, casi nadie lo conoce por el nombre, Jorge Luis es el nombre, Jorge Luis Fuente, más conocido como el Tordo o el Tordito, con quien nos hemos criado acá en el barrio de Las Pampas, ¿no? Y que esa amistad que nace allá por la década de los 60 y pico. Bueno, hermano querido, como acostumbro decirte, que lo cumplas muy, pero muy feliz, que Dios te bendiga, que te dé salud, mucha salud. Bueno, para alegría de toda tu familia, pero especialmente también de tu hijo y hoy de tus nietos, tenemos que decir, ¿no? Así que seas muy feliz. Voy a ver si me puedo hacer una escapadita a saludarte ahí en el barrio 4 de junio. Mañana tenemos la presentación, lo quería hacer a la mañana, pero justo tenemos también la presentación del Chayero, la presentación del rally, mañana en una conferencia acá en la hostería municipal. No, que por lo que escuché esta mañana al intendente cuando salí en la radio, a partir de la hora 11 estaremos con todo esto que hace, reiteramos, esto que les estoy anunciando, que lo anunció Esviroli realmente en nuestra radio esta mañana, ¿no? Así que bueno, me tendré que llegar mañana a la tarde por la ciudad. Pero de ahí vamos a ir, aunque sea un momentito, a saludar a mi querido amigo, el Tordito, que lo cumpla muy feliz. Jorgito, no nos queda más nada, No, simplemente despedirnos. Estoy chequeando acá, Está todo bien. Y hablando de cumpleaños, si no me equivoco, Jorge, porque justo se me vino a la memoria el 5 de diciembre, si no me equivoco, creo que en el 10 de mayo, Fabio Gurgones y Coti Díaz también están de cumpleaños. Porque una fecha que la tengo presente, siempre la tengo presente por el cumpleaños del Tordo, así que creo que están de cumpleaños, así que si lo están, que también mis vecinos que lo cumplen muy, pero muy feliz. Ahora sí, ahí vamos a estar el próximo día miércoles, si Dios así lo permite, con todo lo que la información de este día martes, en realidad, ¿no? Con lo del Chayero, con también lo del Rally, con otras cosas más que pues estaremos poniendo en pantalla, ¿no? Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y, como acostumbro a decir, ahora sí, nos vamos. Chao, gracias. Hasta siempre.